polvo y quiropráctico. Chiquillos, que estén súper. Muchas gracias, chiquillos. Por favor, atención a esto porque les va a interesar. Pero claro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Gracias, bienvenido. Oye, tú, mira, ayer cuando hablamos de ti en pauta fue como un alivio. Porque tú entusiasmabas. No, yo quiero, estoy toda estresada. ¿Por qué nos duele la espalda? ¿Por qué quedamos así como con la espalda, Tomás? Hoy día vamos a ver todos los detalles y todas las cosas que pueden estar provocando malestares y todas esas sensaciones de tensión que tenemos en la espalda. Ya, vamos a estar viendo varios factores que lo provocan. Ya, aquí tenemos una especie de cobita, pero en otra versión, ¿cierto? Ya, porque si nosotros estamos tensos, ¿qué se nos tensa? ¿Dónde nos afecta? Aquí. Muchas veces, a ver, las personas donde tienden a sentir la mayor cantidad de tensión es a nivel cervical, cervical alto, que se asocia muchas veces con el dolor de cabeza, con las personas que están bruxando. Entonces empiezan con el dolor aquí. Se les empieza a subir hacia acá, les toma el ojo y apretan la mandíbula. Ya. Después ese dolor, cuando lo mantienen mucho tiempo, empieza a bajar. Baja hacia los hombros, entonces empezamos a tener el dolor en las famosas paletas, entre medio. Entonces empezamos a sentir la tensión, empezamos a sentir como que tenemos nudo en la espalda. Y las personas tienden a decir, sí, sabéis que es tensión, es normal, pero hay muchos factores que lo pueden ir provocando. Se van acumulando y las tensiones empiezan a hacer que la postura empiece a cambiar de manera protectora. Claro, sí, pues, pero entonces, que uno puede decir, oye, ya, párate derecho. Oh, pero lo que pasa, uy, me sonó el cuello. Sí, sí. Y ojo, que a la gente le cuesta porque en el fondo la cabeza empieza a irse hacia adelante. Los hombros se van hacia acá, nos encorvamos. Es como una sensación, una posición como de cansancio, como, de agote. Yo siempre digo que es como que están descansando porque el cuerpo se empieza a bloquear. Se va como la pelvis hacia adelante, llegamos acá y ahí nos quedamos bloqueados. Como yo siempre digo, la posición del curado, como que quedamos ahí enclavados. A mí una vez un quiropráctico, yo arriba de la camilla, oye, un concierto, un recital de huesos, ¿no? Pero además no solo eso, sino que me dijo, mira, podéis venir aquí a la consulta 10 veces, 100, todas las veces que queráis, pero mientras no arregléis lo que pasa acá adentro, esta cuestión no va a tener arreglo. Es un factor importante. Es que eso te quería preguntar, o sea, todas estas las tensiones en general nosotros las expresamos en huesos y en músculos. Yo siempre le comento en la consulta a los pacientes que las emociones no se sienten aquí al lado, no se sienten acá afuera, las emociones se sienten adentro. Entonces nosotros tenemos que considerar varios factores que pueden ir afectando el aumento de tensión. Entre ellos, la falta de gestión emocional es clave. Muchas veces. Que, a ver, me gustó eso de gestión, porque nosotros cuando hablamos, gestión es como administración. Tal cual. ¿Cómo administramos pregunta, me gusta eso. ¿Cómo administremos nuestros sentimientos? Nuestras emociones. O nuestras emociones, eso. ¿Cómo administremos nosotros nuestras emociones? ¿Va a depender si tenemos o no dolor de espalda? Eso tiene relación directa. Mira. Por ejemplo, yo lo digo siempre en la consulta y en los canales donde nosotros transmitimos información, que las personas, sobre todo las mujeres acá en Chile, pasan para última prioridad. Como no son prioridad, van guardando emociones. Sí, y se reprimen ellas mismas. Mucho las emociones. Se reprimen, se guardan y después están con dolor en todos lados. Entonces, eso genera un cambio hormonal que las personas no conocen mucho. O sea, si yo tengo una pena, la guardo y estoy en un constante estado de alerta, empieza a haber un cambio hormonal que sube la famosa hormona del cortisol, que hoy día está súper nuevo, ¿cierto? Y el cortisol nos ayuda, de cierta manera ayuda a funcionar, pero si está sostenido en el tiempo mucho rato, porque estamos, por ejemplo, con muy mala gestión emocional, ¿qué va a provocar ese cortisol alto? Va a empezar a generar destrucción de musculatura. ¿Destrucción? No te puedo creer. Va utilizando el músculo como un sustrato para subir los niveles de azúcar en sangre. Y eso promueve a que nosotros empezamos a subir de peso, a la aparición de una resistencia a la insulina, y como se está destruyendo constantemente el músculo, provoca dolor generalizado. Oye, es que es ahí, las consecuencias son graves. Es súper importante. Entonces, el primer consejo es decir lo que sienten. Para afuera nomás. Tal cual. Uy, si te pareció algo malo, dígalo. No guardar eso. Porque si no, se va acumulando y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y ojo que ahí tenemos dos cosas que las personas pueden hacer en el día a día súper fácil. Si yo empiezo a decir lo que siento... Odioso. Hay que decirlo nomás. Y por otro lado, el cortisol se elimina en la orina. Entonces las personas, yo siempre digo, ya, ¿estás diciendo lo que te pasa? No. Ya, ¿y te duele todo? Sí. Empecemos a decir las cosas. Ya, me cuesta. Entonces empecemos a tomar agua. Si tomamos agua, vamos a estar eliminando el 70% del cortisol a través de la orina. Entonces yo le digo a los pacientes,
Te puedes estresar, sí, pero vamos a tener regulado los efectos del cortisol a través de la eliminación a través de la orina. Oye, acá, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Yo me he dado cuenta, yo creo que a usted también le pasa. A usted. ¿Dónde estoy? Aquí, usted. A usted también le pasa. Que de repente, dese cuenta, usted está sentado de repente viendo algo, una atención, y de repente te das cuenta que está súper apretado. O sea, muscularmente contraído. Y de repente, si uno se concientiza, se da cuenta que puede soltarse más. ¿Y por qué se...? Las preocupaciones del día a día nos tienen con la espalda, Tomás, con el dolor de cuello. Exacto. Incluso también cuando dormimos, porque miren lo que pusimos aquí en nuestra vida diaria. Pero ya la vamos a ir mostrando punto por punto. Sí, yo te había preguntado por qué efectivamente se concentra todo acá. Fíjense. Ese es el trapecio. Exacto, el trapecio tiene una disposición que baja desde la nuca, llega a los hombros y después baja hasta acá, hasta la 12ª vértebra torácica. Todo eso es el trapecio. Exacto. Ahora, ¿por qué esta parte de acá es la que se resiente tanto? Cabeza pesa alrededor de 7 a 8 kilos. Chuta. Entonces nosotros dijimos, claro, algunos más que otros. Entonces, si esta cabeza pesa 7 a 8 kilos y no está en una buena posición, ¿cierto? Se va a ir hacia adelante. Además que hoy día ocupamos harto el aparatito, el celular, la cabeza hacia abajo. Entonces, eso sobrecarga mucho esta región, ¿ya? Y además que tenemos que pensar que todo el hombro acá, el hombro, el miembro superior, está colgando prácticamente. Sí. Está sostenido un grupo muscular, entonces tenemos el peso del brazo que está colgando, los músculos intentando sostener, y una cabeza que se va hacia adelante por malos hábitos. Entonces, es súper importante el tema de los hábitos posturales o el entrenamiento que uno debe tener constantemente. Ya. Por esa es la razón de que se contractura generalmente esta parte. Ya, perfecto. Pero el primer hábito que en donde nosotros deberíamos estar descansando, y si tenemos el hábito de dormir mal... Ahí hay algo clave. Hay consecuencias. Mira, veámoslo aquí. Veamos las posiciones. A ver. Ya, por ejemplo, yo duermo... ¿Cómo duerme la piscina? Oye, tú sabes que he aprendido aquí, hay varias cosas. Trato de no dormir de lado, ¿ya? Porque si no se me arruga el pecho. ¿Ya? Una cosa muy de mujer que me he dado cuenta. Claro, que no, entonces estoy tratando, haciendo todo una cosa, te lo juro. Sí, porque de repente me despierto y tengo una arruguita aquí y es porque estoy durmiendo de lado. Bueno, la cosa es que estoy tratando de dormir de ¿cómo se llama? Boca arriba. Y veamos cómo... Oye, sí, hay un tema de las mujeres que ocupan mucha almohada. Chao. Un desastre la almohada. Porque yo duermo... A ver. Como yo duermo realmente... Para que recogine. ¿Con cuánta almohada? Para que no se arrugue. Con una. Una, ya está bien. Sí, con una. ¿Ya? Yo duermo así. ¿Ya? Esa posición es una de las posiciones más cómodas que tenemos para dormir. Uy, ¿por qué es como posición fetal? Exacto. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar siempre, idealmente, porque igual durante la noche uno se mueve. Sí. Entonces, siempre los pacientes me dicen, ¿cómo duermo? Pero iniciar el dormir va a estar bien, pero después uno se va moviendo, así que da lo mismo. Si yo me duermo, yo me muevo poco a no ser que me dé calor. Idealmente, almohada. Almohada. Yo aprendí esto cuando estaba embarazada. A las embarazadas les recomiendan hacer esto. Sí, porque en el fondo disminuye la presión en la región pélvica. Cuando las piernas quedan cruzadas, aumentamos la tensión en la pelvis y eso podría favorecer la aparición de malestar. Ya, y eso sirve cualquier cojín, nada que se tenga porque hay unos cojines medio más caros. No, yo creo que hoy día, como están las cosas, de verdad una almohada es suficiente como vara. ¿Sí? Claro. Lo que tiene lo importante es que las piernas queden más bien paralelas y que no queden cruzaditas. ¿Y la columna cómo...? Lo importante es la columna. Siempre me preguntan, ¿colchones duros, colchones...? Hoy día los colchones son todos buenos en realidad. Sí, antes dormían en Somier Ya no nos salen los resortes. Cierto, ya no salen los resortes. ¿Qué pasaba? Lo importante es que la columna esté alineada, pero la cabeza, que tenga una almohada que permita que tu cuello quede alineado con el resto. Que la cabeza no quede ni inclinada ni hacia arriba, con mucha almohada, ni una almohada muy baja que la cabeza quede muy hacia abajo. Ya. Entonces, mientras mantengamos lo más alineado posible, al inicio estamos bien. ¿Y el buen dormir puede aliviar las tensiones o este desastre que tenemos acá atrás? Sí. Ya. Ahora, depende mucho de los hábitos que tienen las personas. Quiero saber cuál es el hábito que tiene para dormir Repe. A ver, veamos cómo duerme. Sí, si yo duermo así, ahora duerme tú. ¿Quieren saber cómo duerme Repe? Íbamos tan bien. Bueno, me tengo que desnudar porque yo duermo como Dios me trajo al mundo. Y pone esta música de fondo y se engrupe solo. Se va al espejo. Se va al espejo y mira cómo se tira la cama. Se tira. Al espejo, me mira al espejo. Eso. Todavía te queda algo, viejo.
Todavía. Está empoderado. Todavía queda manjar, es importante estar empoderado. Todavía queda. Hay raspado la olla. Sí. Oye, ahora que hice fuerza, como que me dio un calambre. Está quedando. ¿Cómo duermo yo? Pero de verdad. ¿Boca abajo o boca arriba? De lado. Ya de lado. He encontrado, después de 46 años, de verdad. A propósito de una conversación que tuvimos con el doctor Ugarte, encontré que esta es la mejor posición para mí para dormir. Ya, de lado. Y con el brazo abajo de la almohada. Y doblo la almohada porque... Así. Bien. Ya, ahí está bien porque en el fondo estamos dejando el espacio del cuello. Ahora, hay personas que hacen esto y amanecen con la mano dormida. Sí. Porque a veces duermen abrazados. Se me duerme la mano y me cambio para el otro lado. Y hay que tener ojo porque a veces se confunden con el síndrome del túnel carpiano y empiezan con tratamiento. ¡Mira! Y en el fondo es generar el cambio de dejar espacio para que el brazo no se comprima. Onel, otra cosa. Por ejemplo, la anatomía del hombre y de la mujer también permite dormir, por ejemplo, con un... Sí, es lo mismo. Igual un cojín al medio. ¿Pongámosle un cojín a Repe? Un cojín, a ver. Mira, Repe, ¿cómo te sientes? Entonces lo importante en el fondo es que las piernas se mantengan paralelas. Sí, aquí parten temprano, así que está el descanso está. Bueno, sí. Ahora, ojo, importante para los que duermen boca arriba. Duerme boca arriba. No, pero es que yo boca arriba no duermo. Pero hay personas que lo hacen, pero para aplicar, mira, ponte boca arriba. Las personas que duermen boca arriba, para disminuir la tensión, ¿ya? Es cojín en las piernas, abajo. Cosa que queden un poco más flexas. Eso es muy cómodo. Eso disminuye nuevamente la tensión en la región lumbar. Ya. Ya. Y lo ideal de la almohada es que no quede como está ahora. ¿Cómo? O sea, eso no lo haga. No, porque en el fondo eso también va a favorecer a que empiecen a roncar. Ya. Sí, porque se relaja mucho la musculatura anterior. Yo cuando duermo así, a mí lo que me pasa cuando duermo boca arriba es que de repente siento... Y alguno de mis hijos diciéndome, papá, date vuelta. Perdón. El ponerse boca arriba aumenta la probabilidad de que empecemos a roncar. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición de la garganta? Lo que pasa es que tenemos acá musculatura que forma el piso de la lengua. ¿Ya? Entonces, como se relaja esta parte, la lengua se tiende a caer más hacia atrás y altera el flujo de aire. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Yo creo que no ronco, pero sí me he despertado como con un ronquido. Como un ronquido me despertó. Ojo, eso es apnea. No, yo tampoco, nunca he escuchado. Pero es cuando estás durmiendo, generalmente pasa cuando es boca arriba. Sí, boca arriba. Por eso la posición boca arriba puede favorecer la... ¿Se me va la lengua? La lengua se relaja y tiende a irse hacia atrás. Mire. Entonces ocluye el espacio del flujo de aire. ¿Ya? Nunca me he escuchado roncar. Ahora, ojo, ¿cuántas horas duermes más o menos? Eso es importante. ¿Contando la siesta y todo? No, tiene que ser de corrido, en la noche. Unas 6 horas, ¿no? ¿Ya? 6 a 7. Tú me has preguntado si el dormir o el hábito... ¿Puede favorecer o no a que nosotros sintamos más dolor o menos dolor? Y sí. Si las personas duermen menos de 7 horas de corrido, no se libera o se libera en menor cantidad la hormona de crecimiento. Pero tú ya no estás creciendo. No. No, te durmió más de 7 horas. Algunos crecen para el lado, ya estamos más para los lados. Ahora está creciendo para el lado. Ya, pero ojo, ya no estamos creciendo, pero la hormona de crecimiento se libera para que tu cuerpo se pueda reparar. Entonces, si están con una lesión y las personas no alcanzan a dormir 7 a 8 horas diarias, el cuerpo libera muy poca hormona de crecimiento y por ende repara mucho menos. Entonces, si tengo lesiones o tengo dolor, voy a aumentar el tiempo de dolor. Entonces, mira. Otro hábito importante, ya dijimos el agua. Ya. ¿Cierto? Agua. Decir lo que aunque le pones al resto, ¿cierto? Claro. Gestión de emoción y dormir 7 a 8 horas para liberar esta hormona que nos permite reparar el cuerpo. 7 a 8 horas. Señora, señor... Le tengo que decir, mañana el matinal empieza a las 9. Pero, Rebe, ¿tú, por ejemplo, en la noche? Agarraron papas. Porque Rebe necesita dormir, si no, claro. No se va a reparar y va a dejar de crecer. Muchas estoy quedando poquito. Ojo que muchas personas en la noche se acuestan y quieren, como que están haciendo las cosas en la casa, llegan a la cama y se quieren dormir así. Pasa, ¿cierto? Entonces, como no se pueden dormir, ¿qué hacen? Toman el celular. Sí. Pero el cerebro no entiende con luz. Para el cerebro, para que nosotros podamos dormir, necesita oscuridad. Apagar todo estímulo lumínico una hora antes del tiempo que quiero dormir. Si me quiero dormir a las 11, a las 10 todo apagado. Y porque la luz azul además mantiene más activo el cerebro. Mantiene estado alerta. ¿Sí? Oye, tenemos preguntas de WhatsApp. Vamos. Y aprovechen de hacer todas sus preguntas. Aproveche de recuperar el sueño aquí. Dice, hace mucho tiempo me duele el trapecio y ando curcuncha. Cuando trato de enderezarme me duele. ¿Qué puedo hacer? Saludos desde Pudahuel.
Ya, ahí tenemos los tres hábitos primero que son simples. Ya. Tres cosas simples. Dormir 7-8 horas diarias. El agua, pero hay que identificar qué provoca el dolor. Y eso es importante. Las personas muchas veces creen que esto es como con un par de ejercicios, yo voy a mejorarlo. O solo enderezándonos. Exacto, pero si hacemos ejercicios de extensión, el pilates, el yoga te van a servir, pero hay que identificar qué es lo que está provocando el dolor, porque podría ser incluso esta posición, generalmente la adoptan las personas que tienen una discopatía o una hernia cervical, sobre todo si se asocia a adormecimiento de mano. Ya. Entonces, si en este caso está en esta posición, ya corregir estos hábitos, si no cambia... Ya, el adormecimiento de mano es porque tengo un nervio un poco apretado. Exacto, porque los nervios que hacen funcionar la manito, el codo o el hombro salen de acá. Entonces, si yo tengo estos síntomas, lo primero que tengo que revisar son los hábitos y segundo, cómo está la movilidad del cuello. Si no está bien, hay que revisarlo con técnicas que las podemos hacer acá para restablecer la movilidad. Revisemos. Yo primero. Vamos acá. Ay, arrepe primero. Vamos acá. No, sí, dijeron que tú primero. La Priscila. Ponte para acá. No, y que por favor yo quiero. Ya está. Ya, después tú. En general, ¿tienes algún malestar? ¿Está bien esta silla? Sí, en general, ¿tienes algún malestar? Sí, aquí, me duele aquí. ¿Ahora está? Sí, en general, tengo este tirón aquí, pero es como hacia un lado. Bien, siempre el mismo lado. Sí. Ya. Esto pasa porque tenemos dominancia de lado, ¿ya? Entonces, al tener dominancia, nosotros vamos acumulando limitaciones de movimiento. Mira, baja un poquito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Oh. Es buscar donde no se está moviendo las vértebras, en este caso a nivel cervical. ¿Se me mueven? ¿Eso duele? Sí. ¿Ese es más molesto? Sí. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista quiropráctico es mejorar la movilidad de acá. Mira, fíjate. Inclina tu cabeza para acá. Muy suelta. ¡Oh, chucha más! ¡Oh! Pasa. ¿Quién la pasará? Chucha más. Digamos, ¿están bien? ¿Eh? No, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tienda Bazar. Me siento muy gozada. Tienda Bazar mucho que las personas se asustan. ¿Escuchaste? No, pero fue espantoso. Esto como para que yo habría dicho un garabato peor. Esto es como para que me invitan, ¿no? Ya, fíjense. Y está tan contenta que viene ayer. Pero ¿sabes qué? Es placentero. Es como la impresión. Sí, la impresión. La gente se asusta porque cree que lo que estamos haciendo aquí es como encajar una vértebra. No, fracturarla directamente. También, ya. Puede pasar. ¿Puedes revisar si la fracturaste? Vamos a revisar, al menos se está moviendo. No, sí. Entonces, vamos a buscar otro segmento que no se esté moviendo. Acá encontramos otro. Fíjate atrás. Perdón. Inclina hacia acá. Muy suelto aquí. ¡Achus! Súper. Entonces. ¡No puedo creer! ¡No lo puedo creer! Entonces. Es que. Oh, me siento. No, bien, ¿eh? Me siento súper bien. Ya. Arrepentida así, pero bueno. No, así es más el nervio, pero que ya, pero, estoy impactada. Que... Dale, la pregunta acá es, ¿cómo está la sensación ahora que había acá? No tengo sensación, no me duele aquí nada. No tengo cuellos. No me duele. Cambia, como... ¿cierto? Sí, mucho, mucho. Ya, ¿por qué esto tiende a cambiar? Ya, básicamente porque los nervios salen de la columna y si una columna, o sea, una vértebra, no se está moviendo bien, hace que los músculos se aprieten. Si se mantienen apretados, empiezan a doler. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la consulta? Restablecemos la movilidad de las vértebras que no se están moviendo bien. Si bien nos ganamos unos garabatos, los pacientes se sienten bien rápido. Ve, tiene que echar para afuera nomás, eche para afuera. Yo me siento súper bien porque estoy administrando mis emociones. Pero si usted quiere seguir echando para afuera, a la vuelta del corte le toca a Repe. No. ¡Sí! No. Sí, vamos. ¿Te venga para acá? No. Le toca. No querías salir. No quiero. No, te va a encantar. No quiero. Si es la expresión nomás. La diferencia tuya es sin garabatos. Toma. La sensación en la escápula, esa es la sensación que hablamos, sí. ¿Cambia? No, sí. Me siento regio. Ya, no. El rap, a ver. Malestar constante que tengas. Ya. Tú hablaste de la sensación cuello, constante. Cuello, y hasta el omóplato derecho. Generalmente por acá, o a veces me pasa que me levanto y me duele la cabeza porque tengo tensión como en el cuello. ¿Despiertas en la mañana así? Algunas veces me ha pasado que despierto en la mañana como si tuviera tortícolis. Ya, ¿y se asocia como a dolor en la cara?
La verdad es que no. ¿Ya? Solo atrás. Ponte un poco más abajo. Ay, no. Eso es. Pero relájate. Fíjense que también habla de un dolor a un lado. Sí. ¿Sí? Así parte. Entonces, se va a restringir. Hay una restricción de movimiento, va en aumento, los músculos se aprietan y empiezan, por ejemplo, mira, si nosotros palpamos acá, ¿eso es molesto? Sí. ¿A qué lado duele más? ¿Mismo lado que aparece el dolor? Sí. Vamos a ver. ¿Qué tiene acá? Uy, ahí, mira. Eso molesta ahí. Inclina tu cabeza para acá. Relájate, relájate. Bien suelto, relaja. Súper bien. Ya. Si se fijan, aquí nosotros hicimos... Echa para afuera igual, porque sí, eso también es para administrar. Está guardando. Hay que gestionar las emociones, acuérdate. Gestiona las emociones. Hay que decir lo que siente. Sí. Además, mira, que aquí Onel está acostumbrado. Mira. Cambio se mantiene. No, mejor, mejor. ¿Baja un poco? Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué encontramos acá. Inclina tu cabeza hacia acá. Inclina para acá. Yo te muevo. Ya estamos, más o menos nomás. Entonces aquí... Pero, ¿cómo estamos? Tenés que decir lo que sientes. Gestiona las emociones. Tiene que decir lo que gestiona. ¡Chocolate! Ya, pero fíjate en esto. No, ya, pero entonces no va. Mira, fíjate, ¿cambia? Sí, sí, totalmente. Entonces, oye, se siente el toque. ¿Qué es lo que ocurre? Mueve el cuello y ve si cambia la sensación. Es que sé que tengo mayor movilidad, ahora como un búho. Así. Ya, eso es lo que pasa cuando la columna... Cuenta. Cuando no, la... Pero es que de verdad que... Cambio, ¿no? Sí, yo sentía que tenía poca, o sea, menos movilidad en el cuello. Eso es un gran problema porque la falta de movilidad en el cuello va a ir provocando que los músculos se vayan apretando y las personas cuando preguntan, cuando ya de verdad está desatado el problema. Entonces lo importante es que si sienten una restricción de movimiento, ya sienten que están bruxando, despiertan en la mañana con una sensación de cansancio, es porque están con limitaciones de movimiento que hay que revisar, ¿sí o ya. Sí? Oye, ¿ya? ¿Que sabes qué pasa, Onel? ¿Ah? Que, se, mira, se nos va el tiempo, ¿ya? Pero teníamos una camilla. Preparado. Y aquí también podemos seguir haciendo cosas. ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! Y ahora, ahora te va a hacer una fila. Queremos. Ya, chiquillos, empiecen a hacer la fila para la revisión con Onel. Aunque prepárense sus garabatos afuera, por favor. Por favor.